EXO. Are you ready for it? Hola amigos, ¿cómo están el día de hoy? Yo soy Sakura Oni, bienvenidos a un nuevo video. La verdad es que hubo mucho tiempo en el que me ausenté de este canal y tipo ya estaba como súper preocupada porque no sé si me van a reconocer. Porque si se dan cuenta, me hice un cambio de look. Bueno, la verdad es que no me hice un cambio de look. Fue como una decisión que se tuvo que tomar porque o cortarme mi cabello para salvarlo o literal quedarme pelona. A los primeros que vamos a criticar son a NCT 127. Los MAMA se caracterizan por ser unos premios no tan formales. Ellos van como muy casuales, me gustan mucho. Lo único que yo cambiaría serían los dos tonos de cabello. El rojo y el verde como que me anuncia mucho la natividad, ¿sabes? Como que me da ganas de morder su cabello porque digo, wow, canela. Como de esas galletitas de pinito que tienen como todo el betún, el merenguito. Pero todos ellos muy guapos, muy lindos, me encantaron. Otra de nuestras amiguitas que también desfiló por la alfombra roja es Ailee. Y la verdad es que ella se veía muy guapa. La foto que le pude tomar, no se pueden ver los zapatos, pero ella traía unas botas de un tacón impresionante. A mí me encantó. Yo cuando la vi le dije, amigo, me vas a tener que prestar tus botas. La verdad es que no sé qué tanto me gusta como el cinturón. Es que si le quitamos el cinturón, se ve muy plano, se ve muy básico. Pero, o sea, tampoco como que me agrada mucho. Tal vez otro tipo de cinturón me hubiera encantado. Le hubieran recogido más el cabello, ¿saben? Como una cola de caballo, algo así, súper alta. Los siguientes son de Ace. Me gusta, pero no todos. El que tiene tenis blancos, no. La gabardina, o sea, si le quita la gabardina, se ve súper bien. Y si hubieran puesto un saco como del color de su pantalón y se hubiera visto guapísimo. Está muy guapo el niño, pero la gabardina y el moño negro no me agradan. Porque no va, ¿saben? El de pantalón de cuadrito se ve muy guapo. El de la gabardina, como tipo plateada, lo vería y diría, ay, pero después diría, ay, qué bonito está tu traje. God Seven, me encantaron, me fascinaron cómo van todos vestidos, porque van muy casuales, pero también van muy elegantes. Wow, no saben cómo me fascina todo el traje del chico que va de azul en terciopelado, como que sea muy elegante, como es terciopelo con cuidado, no se me acerquen mucho porque les opacará mi brillo. La siguiente es Karen Mok. La verdad es que en mi vida había yo visto o oído hablar de ella. Perdónenme si es muy importante o muy famosa, pero yo no la conozco. Híjole, tengo un conflicto porque, ay, es que esta cosa de seda transparentosa me encanta. Pero lo que lleva abajo no me gusta mucho. Me hubiera encantado que en vez de este top se hubiera puesto un bra como de mucho encaje, muy sexy. Los siguientes, Nam Jong-hyuk y Jisoo, la verdad es que me encantaron. Yo tuve la oportunidad de verlos de cerca y están altísimos. Yo estoy alta con tacones, imagínense. Cuando los voy viendo me fui para atrás porque estos hombres eran de mi tamaño. Y yo, ¡ah! Sí, como no, mucho gusto. Y yo ya estaba vuelta loca, ¿saben? El que más me gusta es Jisoo Bolbalgan for Bobo. Ay, Dios mío, qué nombres tan raros. Y Hayes, el estilo de Hayes me encantó porque ella es como muy estética, ¿saben? Como muy así. Es que el blanco fue el tema de la alfombra roja. Las otras dos, la verdad es que cero que ver. Niñas, no me gusta. O sea, sí es una alfombra muy casual, pero digo, tampoco van a ponerse las primeras garras que encuentran. Tipo la rubia lleva un Coco Chanel, pero digo, por más que uses de marca, si no te lo sabes combinar. Aparte llevan calcetas, ¡qué horror! Super Junior, todos se ven guapísimos. Ellos se han caracterizado siempre por ser como muy elegantes, pero elegantes en sus tonos extravagantes. Por ejemplo, ahí vemos un azul, un rojo, un cafecín, uno con gabardina, la chula perra, como siempre esta mujer. Ella en roja, en sangrienta, en Bloody Mary, llegó muy diva, muy chula. Y pues bueno, sería una verdadera barbarie que yo no hablara de BTS. La verdad es que BTS fue a los MAMA, como comúnmente va a otros premios. Me gusta, porque ellos saben lo que les queda y lo que les favorece. Y saben cómo posar ante las cámaras. Aparte que ya son internationals. Rap Monster, lo estoy viendo de cerca. Qué guapo se ve el hombre. ¿Cómo me vería yo así? ¿Sí? A ver, vamos a hacer un ejercicio. Seríamos la pareja del K-pop. O sea, ¿cuál Lee Min-ho y Suzy? ¿Cuál Park Shin-hye y Lee Min-ho? ¿Cuál Park Shin-hye y Jung Jong-hwa? Es Sakura Oni y Rap Monster. Son lo de hoy. ¡Ah!
¿Qué le pasó? Los siguientes son EXO. Oigan, no había visto. O sea, yo en la alfombra roja no vi a EXO. Y yo no me quedé a toda la premiación. Me vine antes porque tenía un compromiso. Dios, ¿qué le pasó? ¿Por qué se cortó el cabello? Ay, también, ¿cómo me vería yo con Chen así? Podremos hacer un trío. La tía piensa en tríos. Acuérdense de seguirme en Instagram. Ahí luego ando subiendo cositas mías y cosas de Shiro también. Síganme. Acá abajo les voy a dejar el link. Hola chingus, ¿cómo están el día de hoy? Bienvenidos a un nuevo video. Ay, no sé cómo se ve esto, esperen, es que mi cabello no se acomoda. Y hoy vamos a hablar un poco acerca de lo que sucedió. La verdad es que este año no vi los mamá porque... aparte de que estoy muy ocupado con la universidad, tampoco como que sentí que valiera la pena desvelarme para ver los mamá, porque lo único que iba a ver era como la presentación de BTS y la de EXO. Porque, o sea, ningún otro grupo así como que, ay, yo haya querido ver. Lo de menos es ver después sus presentaciones en YouTube, ¿saben? O sea, si ustedes me siguen en Twitter, ahí lo publiqué. Es que este año me confundió mucho los mamá, porque al principio se decía que los mamá iban a ser en 3 ciudades diferentes y que se iban a nominar a artistas de esas ciudades. Los nominados por los que íbamos a poder votar los fans internacionales eran por los nominados en Hong Kong, los que se iban a premiar en Hong Kong, que eran todos los nominados de K-pop. Pero resulta que no, que en Japón también se premió a Twice, se premió a no sé qué otro grupo, y fue como creí que todos los nominados de la página de Mama se iban a premiar en Hong Kong. Entonces me quedé así como de que ¿what? Resulta que en Hong Kong dieron los premios más importantes. Como de... yo sí me confundí mucho con esto de los Mama, porque les digo, yo creí que iba a ser así la dinámica. A ver, este video lo tenía planeado para grabarlo antes de irme a Campeche, que era cuando este tema salió. Pero es que mamá, en unos días antes de que fueran las premiaciones, bueno, como unos 15 días antes, dijo: ¿saben qué? Es que están haciendo fraudes, vamos a regular la página y vamos a quitar todos los votos que no están siendo como verídicos, los que están siendo fraudes. Y fue como, ¿what? ¿Qué onda? Y los grupos más afectados fue BTS, que fue el más afectado. Luego siguió Girls' Generation, que le quitaron un chingo de votos. Y por último, EXO, que también está dentro de los involucrados. Y resulta que decían que los de Latinoamérica estábamos como, no sé, como comprando los votos. Si apenas tenemos en Latinoamérica los fans para comer, ahora imagínense para andar comprando bots o para andar comprando algo informático que aumente los votos. Eso era como, ajá, todo eso está en China. Sabemos que los fans chinos son como los más obsesivos. Igual los coreanos son también pinches locos. A partir de ese momento, la página de Mama para votar desde Latinoamérica tenía muchos problemas, como que no cargaba, se trababa cada rato. Ay, otra cosa, la alfombra roja de los Mama en Hong Kong estuvo bien pobre. BTS y EXO fueron los dos grupos, o sea, más importantes de la noche, porque son los que tienen más fans en el mundo, ¿saben? Aparte BTS, que ya trae toda esta racha de éxito. Ahorita les voy a poner aquí en el video un pedacito de la reseña con información ya así más concreta, quiénes fueron los ganadores, cómo ganaron, cómo estuvo la noche, la dio, no la dio, así muy chido. Amigos, este año los MAMA se llevaron a cabo la semana pasada. Como cada año, los Mnet Asian Music Awards, mejor conocido como los MAMA, una de las premiaciones más grandes e importantes de la música asiática. Por primera vez desde su nacimiento, se llevaron a cabo en 3 países distintos, Vietnam, Japón y China, y como es costumbre, se realizaron durante los primeros días de diciembre. La ceremonia final se llevó a cabo en Hong Kong el día 1 de diciembre y contó con la participación de artistas coreanos como Sunmi, Taemin, BTS, EXO, Red Velvet y Super Junior. Además, otros artistas importantes del K-pop se presentaron en las ceremonias en Vietnam y Japón. Los MAMA de este año se celebraron bajo el tema de coexistencia, es decir, la existencia de dos mundos, de dos personas o de dos seres que unidos hacen uno solo. Es por eso que la temática de este año en las presentaciones de los invitados se realizaron de diversas colaboraciones. Dentro de las grandes presentaciones de la noche se destacan las de EXO, Super Junior, BTS, Sunmi en compañía de Taemin, quienes realizaron un performance en dúo, Red Velvet y NCT 127,
Soyu y Chenyeol de EXO, quienes interpretaron dos temas del famoso drama Goblin. Sin duda, los grandes ganadores de este año vuelven a ser BTS y EXO, quienes se coronan como los grupos más premiados de la noche. A continuación, te daré algunos de los principales ganadores de esta edición de los Mnet Asian Music Awards. Mejor música hip hop y urbana, Heise. Mejor video musical, BTS con Spring Day. Mejor colaboración, Dynamic Duo y Chen. Mejor performance en solitario, Taemin. Nuevo artista asiático, NCT 127. Mejor grupo femenino, Red Velvet. Mejor estilo asiático en Hong Kong, BTS. Por segundo año consecutivo, BTS se llevó a casa el premio a Artista del Año. Por otro lado, EXO se llevó a casa el premio Mejor Álbum del Año por su álbum The World. Con este premio, EXO establece un nuevo récord, rompiendo el que ellos mismos habían puesto el año anterior. Pues por quinto año consecutivo, EXO ha ganado este premio, principalmente por las altas ventas de sus lanzamientos y los logros que han alcanzado con sus anteriores álbumes. Mientras que en la ceremonia de Japón, Pristin ganó el premio a Mejor Nuevo Grupo Femenino, Wanna One ganó como Mejor Artista Nuevo Masculino y Twice ganó el premio a Canción del Año con Signal. Fue así como este año se vivieron los Mnet Asian Music Awards 2017. Y pues bueno, como vieron en la reseña, EXO rompe un nuevo récord, o sea, rompe su propio récord al llevarse este premio por quinto año consecutivo. BTS es artista del año por segundo año consecutivo. Recordemos que el año pasado también ellos ganaron. Ese es un poco de lo que sucedió los MAMA este año. Vamos a ver cómo se ponen en el 2018, que espero que ya esté como mejor. Yo esperaba que fuera Girl Generation a las presentaciones. Y pues nada, si ustedes quieren seguir viendo más videos así, déjenmelo aquí abajo en los comentarios. También acá abajo en los comentarios, déjenme qué opinan de los MAMA de este año. ¿Les gustaron? ¿No les gustaron? ¿Qué fue lo que no les gustó? ¿A quiénes querían ver? Déjenmelo todo para que yo les conteste y les deje mucho amor también acá abajo. No olviden seguirme en todas mis redes sociales. Por acá abajo en la caja de descripción van a estar los links para que vayan y me sigan. Y también les voy a dejar el link a mi segundo canal de vlogs de viajes. Partan este video, denle like y nos vemos hasta la próxima. Bye, bye.